Este es un espacio abierto para el intercambio de ideas, una celebración de la democracia y de nuestra multidiversidad, una feria para la gente, que es una conquista popular en la que se invita a sostener, a través del diálogo y el debate, una conversación respetuosa e inteligente que abone al proceso continuo de construcción de ciudadanía. 21 años se dicen fácil, pero ellos integran un amplio cúmulo de historias de sonrisas en los pasillos, de sorpresas encontradas en los anaqueles y stands de la feria. 21 años del ejercicio democrático de la lectura y de la promoción de esta como un importante derecho conquistado en esta ciudad de innovaciones. Antes de continuar, les recordamos mantener en todo momento el uso de cubrebocas, la sana distancia y todas las medidas de cuidado y respeto social y seguirnos a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de Grandes Festivales y de la Filsocalo, arroba culturaciudadmx, arroba jefestivalescdmx, arroba filsocalo. Ahora los invitamos a la presentación titulada COVID-19, narrativa mexicana sobre, desde y contra la pandemia. Contaremos con la presencia de Danush Montaño Beckman, Cel Cabrera y Víctor Santana. Brindémosles un fuerte aplauso. Eh, ¿Qué tal? Eh, mucho gusto, un, un gusto verlos a todos. Para nosotros en Tierra Adentro es muy importante y muy emocionante tener ya eh, algunas, eh, algunos eventos eh, en vivo y ya no como el año pasado que tuvimos exclusivamente eh, presentaciones virtuales y casi todo este año. Eh, estamos muy felices de estar, en además, en la Feria del Zócalo, que es una fe feria que nos gusta mucho, una feria popular. Eh, y eh, estamos también muy felices de que estos libros que presentamos ya son todos, ahora sí, todos los que vienen de este año, todos los que vienen del próximo, coediciones con el Fondo de Cultura Económica que nos garantiza una distribución como nunca antes había tenido eh, Tierra Adentro. Eh, nosotros, digamos, entre los cambios que hicimos eh, cuando llegamos al programa, fue la misión de hacerlo un programa más popular. ¿no? Entonces, por una parte, fue los libros que estaban en bodega, venderlos a 10 pesos, que ahí están en el stand de fondo de cultura económica y educal. Y también ser muy cuidadosos en la selección de los libros, trabajar mucho en la edición de los libros y, eh, traba, eh, digamos, seguir cumpliendo esta parte de Tierra Adentro, que es de llevar eh, la literatura a autores jóvenes, eh, de preferencia que sean fuera de la Ciudad de México. Y, digamos que, bueno, íbamos en ese camino y de repente pasó pues, la pandemia. Y para nosotros en la oficina de Tierra Adentro fue horrible, ¿no? Porque eh, la revista electrónica. Eh, que ha tenido mucho éxito y muchísima aceptación, también dependía sobre todo de la capacidad que teníamos en la redacción para discutir los temas y discutirlos de, de una manera muy cercana, es decir, teníamos una relación muy cercana con los autores. Que bueno, ellos les dirán que también eran son autores tanto de libros como autores de la revista y estábamos friegue y friegue, eso es la verdad, ¿no? Es decir, cada texto que salía eran discusiones, era hablar con los autores. Entonces nos daba terror la pandemia, porque decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder seguir trabajando eh, a la distancia, a puro WhatsApp, a puro Zoom, a puro Skype? Y pues la cosa fue que sí pudimos, en realidad. Eh, claro, fue una friega para todos terrible, ¿no? Porque era estar eh, conectados y luego el Zoom no, no sabe si la gente te está prestando atención o está viendo Facebook, ¿no? Y es horrible, sobre todo porque la ¿no? Yo tengo 39 años, pero todos los que me siguen tienen de 25 para abajo. Eh, entonces. Eh, yo, aunque sé tu tierra adentro, como normal de toda persona de 39 años, odio a los jóvenes, ¿no? Entonces decía, ¿me van a hacer caso, o no? Y entonces, en esas charlas que teníamos en la, en la redacción en las charlas que teníamos con los autores, decidimos: a ver, nos cayó la pandemia, eh, pues tenemos que trabajar con ella y tenemos que hacer una recopilación eh, de eh, experiencias pandémicas de nuestros autores. Entonces empezamos desde el inicio. A ver, ¿dónde tenemos autores que están ya afectando la pandemia? Entonces dijimos, bueno, tenemos autores en Madrid, tenemos autores en Italia, tenemos autores. Entonces fue, vamos a, a, a perseguir esas experiencias de pandemia cuando aquí todavía ni siquiera declarábamos la, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y fue algo muy interesante porque fue tanto autores de la revista y autores de libros. Eh, por ejemplo... En, en este caso es eh, Cel Cabrera, que es autora de Perras, que está por agotarse y estamos por reeditar, estamos muy felices por eso. Eh, bueno, le pedimos a Cel eh, una crónica, ¿no? Y Danush, que también, ahora él está a punto de ser autor de Tierra Adentro, Danush ganó el Premio Nacional de Cuento de Breve Julio Torri, eh, también le pedimos un texto, ¿no? Entonces... Digamos, ese trabajo fue un trabajo muy interesante y creo que este libro condensa sobre todo la peor parte de la pesadilla, ¿no? O sea, porque digamos, digamos hay que reconocer que, que de alguna manera, no del todo la, la pandemia ha terminado, pero ahora estamos en esta normalidad rara. Sin embargo, el libro documenta esa parte de mucha mayor incertidumbre. Y lo que también nos llamó la atención del libro es cómo el libro también registraba un montón de voces de una nueva generación de escritores. Y ese era un tema que nos interesaba, porque nosotros decíamos, bueno, hay que hacer una, una buena antología de algo, ¿no? Decíamos, pero qué, ¿de qué la hacemos? ¿De cuentistas o de ensayo? Y pues llegó la pandemia y nos dio el tema. O sea, más bien el tema de una antología nos encontró a nosotros más que nosotros encontrar el tema. Y eh, aunque la circunstancia, por supuesto, es terrible. Eh, yo creo que surgió muy buena literatura. Entonces me gustaría un poco, eh, te preguntaría a ti primero, Cel, un poco tu experiencia con tu texto, con el libro y digamos tu experiencia pandémica también en general. Hola, hola a todos. De verdad es que es algo muy, muy bonito eh, reencontrarse con gente después de un año de estar solos. Eh, Presentando libros, hablando de literatura, tomando talleres, dando talleres, eh, ver, ver gente. Esta es la segunda presentación presencial que yo tengo. La primera fue hace un par de semanas en la FILEM, eh, que fuimos el querido Eduardo Limón y yo a presentar lo que queda de perlas a la, a la FILEM. Entonces eh, es muy padre volver, volver a esta normalidad un poco forzada con el cubrebocas, un poco extraña, ¿no? Las manos ya, ya pican de tanto gel antibacterial, de tanto, de tanta cosa. Entonces, eh, para mí es muy, muy, muy grato. Eh, yo estoy muy contenta de estar en una antología que no sea de poemas, ¿no? Eh, creo que también Tierra Adentro ha hecho mucho por descentralizar eh, o quitarle un poco la carga a la poesía, ¿no? En México tenemos una gran tradición de poetas, sin embargo eh, también, también existe eh, una gran tradición de cronistas de periodistas, y creo que la pandemia abrió esa posibilidad de hablar de cosas que no se estaban eh, viendo, ¿no? hablar un poco de, de estas normalidades, de estas eh, dom cosas domésticas, de qué tan importante es estar cómodo dentro de nuestra casa, ¿no? Habíamos muchos que guardábamos la casa como hotel, que nos nos la pasábamos en la calle. Y de pronto volver a la casa y hacerla un sitio cómodo fue algo, fue algo padísimo. Eh, creo que sobre eso va el, el texto mío que aparece en esta antología y que yo doy las gracias a Dios adentro porque nos dieron eh, pretextos para escribir cuando lo único que, que quedaba era el silencio, ¿no? la incertidumbre. Y, y bueno, a veces... De pronto que nos estuvieran correteando, que me estuvieran sacando a mí de, de, mi, de mi pijama para, para, para presentar libros, todo, casi todo el trabajo de promoción de perras fue virtual. Entonces, eh, agotamos el tiraje de manera virtual. Eh, eh, y es algo muy chistoso porque uno pensaría que dentro de la pandemia no existen los libros. Pero creo que justamente eh, nos demostraron que en estos momentos de incertidumbre son los libros y la literatura lo que nos ayuda un poco a mitigar tanta, tanta incertidumbre y tanta cosa eh, difícil que está sucediendo. ¿no? Entonces, esa fue un poco mi experiencia, tanto con el texto, que la trata justamente, eh, pues, no saber qué día es, ¿no? De pronto todos los días parecen el mismo, un terrible sábado que no acababa, o no sabía si era sábado o era lunes, ¿no? Eh, ¿Cómo medíamos el tiempo cuando todo era estar encerrados, ¿no? Entonces, pues un poco sobre eso fue, fue el texto con el que yo participé. Y bueno, eh, algunos autores, por ejemplo, bueno... Digo, Diego Durán, que tuvo una proyección muy periodística, o Irad León, que también tiene, bueno, él realizó muchas entrevistas. Eh, la verdad es que para, para muchos, para mí incluido, y, y quiero creer que para varios de ustedes, también la pandemia fue fundamentalmente eso, un encierro, ¿no? Y eh, Danú, del caso de Danú, también su crónica habla del encierro, aunque de una de las facetas más ridículas realmente imaginables del encierro, que es las fiestas de PowerPoints que surgieron a partir de la pandemia. Entonces, le pediría a Danush que nos platicara un poco de eso. Bueno, eh, el libro está construido con 15 textos que van de manera cronológica, es decir, los primeros textos eh, abordan estas primeras inquietudes, primeros miedos que surgían en Europa. ¿no? Es, eh, los, los dos primeros son, están ubicados en España y en Alemania, eh, cuando empiezan a ver los primeros casos. ¿no? Y termina con la nueva normalidad, ya con un cómic, una eh, literatura gráfica, que habla de cómo ya nos adaptamos en cierto modo a esta nueva realidad que, que nos rodea. ¿no? Y mi texto, que ya como lo mencionaba Víctor, trata sobre esta nueva forma de socializar, de, de hablar con el otro, de pasarla bien con el otro, de lo que sustituyó a las salidas en bar, a las salidas con amigos, a la salida al parque, pues fueron estas cosas, ¿no? estas reuniones por Zoom. Todos aprendimos a usar Zoom. Yo jamás había escuchado la palabra Zoom en mi vida hasta que pasó lo de la pandemia. ¿no? Y, y no tuve otra más que adaptarme a eso. Y era tal la soledad del aislamiento y de la angustia y de la incertidumbre que ya mencionaba Cel, que necesitabas, ¿no? necesitabas hablar con otras personas que no de cosas que no fueran la maldita pandemia, ¿no? de cosas que no fueran estadísticas, de muertes, de, de más miedo y de más inquietudes. ¿no? Entonces, precisamente esta fiesta de PowerPoint sirvió para eso, que fue tal cual una reunión de 15 desconocidos en un, en un Zoom, donde cada uno tomaba lugar y compartía pantalla, con una presentación de PowerPoint sobre algún tema absurdo o, o que le gustara, ¿no? que no tenía que ver con la pandemia. Entonces, así tuvimos temas eh, ridículos, como decía Víctor, de, por ejemplo, el de una chica que expuso por qué el cabello mojado es asqueroso. A mí jamás me había ocurrido eso, eh, pero la verdad es que me convenció. O sea, a través de unas diapositivas en PowerPoint fue exponiendo su, su caso y, y todos terminamos. Eh, gratamente convencidos de lo asqueroso que es el cabello mojado. Entonces si empieza a llover, por favor, aléjense de mí. Eh, otra de las exposiciones que hubo fue eh, la de un cuate que dijo que era necesario una reorganización territorial mexicana. Entonces decía que era absurdo que existiera Jalisco, que debería ser absorbido por Colima, ¿no? Porque obviamente él es de Colima, ¿no? Entonces, todas las, 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 las presentaciones iban por ese lado, ¿no? La mía en particular trataba sobre Ava este grupo de pop sueco que me gusta mucho y una interpretación filosófica de sus canciones también otra jalada no o sea eh, pero creo que este texto aparte de ser un alivio digamos cómico dentro de este libro que también tiene textos muy fuertes como el que mencionaba Víctor de Diego Durán que habla de una enfermera y cómo se prepara para entrar a la sala de covid que pues eso no tiene nada de humorístico eh, hay textos como el mío que sirven de alivio no de pues este, esta cualidad mexicana de reírnos de la tragedia, ¿no? que como bien lo decía Guillermo del Toro, ¿no? nos reímos porque somos mexicanos, así agarramos el tema de humor. ¿no? Y precisamente creo que mi texto expone eso, ¿no? cómo encontramos esa luz en el, en el humor y cómo se desarrollan nuevas formas de socializar, ¿no? que creo que es algo importante incluso en una perspectiva sociológica. ¿no? Luego pasa eso raro, ¿no? Que por una parte, y luego a nosotros nos pasaba por todos lados, ¿no? Que eh, eh, la pandemia, digo, retrasa muchas cosas, pero no necesariamente retrasa la escritura y el trabajo. A mí se me ocurre el ejemplo de Cell, ¿no? Que no ha parado de trabajar, parece que la pandemia la, la puso al 100 y tiene otro libro terminado y ahora tiene una editorial y la editorial ya tiene seis libros, ya descansa también. Este. Pero sí, digamos, en el libro se reflejan to todas esta estas eh, dimensiones. A, a mí, por ejemplo, eh, uno de los textos que más me llama la atención y que también creo que tiene que ver con una experiencia que todos tuvimos es el de Alberto. Que habla de el miedo a estar infectado o no estar infectado. Y yo creo que eso nos pasó a todos, ¿no? Porque claro, vives encerrado, te lavas las manos, te pones gel, eh, pero de repente toses y dices, ya valió. Y dices, pero llevo ocho días encerrado, ¿cómo se me va a pegar? Entonces, digamos, hay todo ese tipo eh, de, de, de experiencias. Eh, también, por ejemplo, bueno, eh, tú mencionabas también. Eh, otra cosa interesante del libro es eso. Aunque todos los autores y autoras del libro son mexicanos, eh, algunos no estaban en México. ¿no? Y ese es el caso, por una parte, de Alejandro Espinosa, que estaba en Madrid, y Grisel Delgado, que estaba en Alemania. Por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención de del texto de Alejandro, que es con el que abre el libro, es que es con precisamente una, una marcha del Día de la Mujer en Madrid, pero. Claro, en la marcha ya no hay tanta gente, ¿no? Por, por el miedo a la pandemia, naturalmente. Y el de Gris el Delgado, es, ese texto también me parece muy importante y muy valioso porque también documenta el humor en otros países. Luego los mexicanos tendemos a pensar que somos los únicos chistosos, ¿no? Y somos los más chistosos, pero no somos los únicos chistosos. Y, 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 y bueno, ella comenta, hay un montón de memes en alemán, ¿no? Entonces fue, es interesante, digamos, entrarle. A esa parte. Ahí me gustaría también comentar de dos textos más, de una misma autora, que es la única que repite texto, que es Cristina Soto Vanderplas, que es autora también de Curazao, Costa de Semuente, Pueblo de Prisión, que fue un libro que ganó el Premio Nacional de Crónica Joven, un libro donde pues, Cristina se fue a la isla de Curazao a hacer un estudio entre histórico y antropológico. Pero bueno, aquí Cristina. Eh, la encontramos en dos situaciones eh, totalmente diferentes. En el primer texto de Cristina es una reseña del libro Sopa de Wuhan. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero este fue el primer libro en el que los filósofos hablaban sobre la pandemia. Entonces había textos de, de Agamben y de Slavoj Žižek y de todos los filósofos eh, más famosos. Y Cristina hace una crítica demoladora al libro, ¿no? Y entonces yo me imaginé, no, pues Cristina está encerrada en California, como está encerrada igual que yo, pero resulta que no estaba encerrada, porque el otro texto que viene es de Cristina, que más bien trabajaba de repartidora en California, mientras... Sí, en una, era una especie de repartidora de Uber, ¿no? Porque, claro, Cristina acababa de terminar el doctorado, pero pues no tenía chamba. Entonces se mete a repartidora de Uber y es interesante ver a esta autora. Eh, en, es, en esa situación, ¿no? eh, eh, bueno, repartía en carro, no repartía en moto, ¿no? pero claro, eh, era como una especie de experiencia límite que, que eso es lo que sí todos tuvimos. De alguna manera, eh, todos, eh, aunque haya sido encerrados en nuestras casas, yo por bueno, al menos dando la jornada nacional de sana distancia, salvo cuando había que ir a la oficina, pues la pasé encerrado. Eh, pero bueno, es interesante también ver las experiencias de quienes no se pudieron quedar encerrados, que es, eso es lo que cubre, digamos, la de Cristino, la de Diego Durán, que habla sobre el personal de salud, ¿no? que son definitivamente los grandes héroes de esta historia terrible que, que empieza a terminar. Pero me gustaría, por ejemplo, bueno, si quieren, para cambiar el orden, eh, Danush primero y luego Cel, que me hablaran de alguno de los textos que les hayan gustado, pero no el que ustedes escribieron. Bueno, yo escribí el texto, no, No, eh, yo diría que tengo dos que me gustaría resaltar. Eh, primero, uno que se llama Cinco Instantáneas de Aldo Rosales Velázquez. Ese me encantó, como está escrito, la prosa está preciosísima, pero también el contenido me gusta mucho, porque son tal cual cinco como postales, digamos, de otros protagonistas o personas que vivieron esta pandemia que normalmente no tienen los reflectores. ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de podernos quedar en casa y mi texto trata de eso, también el de CEL, el de varios, y pudimos trabajar desde, desde nuestras computadoras, pero muchas personas no, muchas personas que vivían al día del ambulantaje o, o pidiendo dinero en la calle, pues se las vieron muy, de una manera muy distinta a como nosotros lo experimentamos y precisamente este texto... Eh, rescata esas imágenes. no esas imágenes de la, de la persona que, que vende afuera de, de aquí, de la, de la explanada del zócalo, afuera del metro. qué fue de ellos ¿no? durante estas, esta cuarentena tan rigurosa que tuvimos en la ciudad. y el otro que me gustaría resaltar es el de daniela l. guzmán. de la literatura distópica me hace sentir bien. me gusta porque es un texto que se sale un poco de los otros porque se mete en el área de, de la crítica literaria, no como el análisis literario en un sentido se pone a platicar del género eh, distópico de literatura especulativa, de cómo se lee y cómo se interpreta este género, que muchas veces es, es deslesnado de, de por las editoriales de manera estúpida, eh, pero dice ella que es interesante volver a esta literatura y escribirla dentro de un panorama como la pandemia que es perfectamente un escenario distópico de película, ¿no? Parece película de zombies. Y me acuerdo las calles de aquí de la Ciudad de México vacías, vacías, nada, veías las jacarandas, que sí están muy bonitas, pero, pero era tétrico, ¿no? Era tétrico no ver a las personas, a la gente, no, no ver a los humanos. Eh, entonces te pone a pensar que estamos en una película como de zombies, y por eso me gusta este texto que analiza con, con, con literatura, con análisis literario, esa situación, ¿no? Fíjate que ahora que lo dices, no es porque Danush está aquí, pero uno de los textos que más me divirtió, es que algo que, que hay que decirles a las personas es que la mayoría de estos textos, me sacarás de, del error, eh, Víctor, salieron en la revista y posteriormente pasaron a formar parte de un libro. Y creo que es algo muy padre. Eh, quitarnos de la cabeza que solamente lo inédito merece ser publicado y compilado, y eh, sobre todo en México que para todo te piden cosas inéditas como si se leyera mucho, y lo estoy parafraseando un poco el poema de Fabio Morabito, pero, pero es algo padrísimo porque estos textos salieron por entregas, entonces cada cierto tiempo podíamos leer a la noche encerrado a, a Cristina Soto, que yo no la conocía, yo la conocí por la editorial y porque la invité a leer en varias, eh, en varias lecturas virtuales que hicimos, entonces, y, y descubrí a Cristina, porque no la, había, no la había conocido ni como cronista ni como ensayista, entonces, eh, a partir de lo que leía de sus crónicas, de este par de crónicas, creo que siguió colaborando con más artículos en la revista, eh, me dieron ganas de, de conseguir curazao. Entonces creo que es algo muy padre porque todo este año, a pesar de estar encerrados y de que no había estos encuentros en, en los que nos veíamos, platicábamos, echábamos el café antes de la, de la presentación, sí pude conocer... Eh, nuevos autores mexicanos a través del portal de Tierra Dentro y creo que eh, eso fue muy padre porque cada cierto tiempo salían nuevas sensaciones, nuevas crónicas que daban como un poco el panorama de cómo la estaba viviendo ¿no? Danush. Yo me acuerdo de que leí tu... Tu texto, y, y me dio un poco de envidia, ¿sabes? Porque dije, oiga, si me hubieran invitado, ¿no? A lo mejor yo también tendría que exponer, eh, porque los padres son superiores a los gatos, ¿no? O alguna tontería así que me hubiera gustado debatir, ¿no? Pero, pero era eso. Y también entiendo que muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, pues teníamos todo el privilegio del mundo, ¿no? Porque había cerveza en el video free. Había internet y había Netflix, ¿no? Entonces, eh, y sé que no todo el mundo la estaba pasando igual, ¿no? O sea, de verdad nos tocó pues estar un poco encimita de toda esta catástrofe, porque sí lo es. Estamos hablando un poco del lado más chistoso de la pandemia, pero sabemos que al fondo pues las cifras seguían subiendo, ¿no? Y era un poco era un poco combatir con este tipo de socialización eh, tanta tanta incertidumbre y también tanto dolor no porque sí se perdieron muchísimas cosas o sea creo que podríamos hacer una especie de homenaje a las sillas vacías con todos los que perdimos durante la pandemia no también Sí, bueno, esa es, digamos, la parte más dura y claro que nosotros la sufrimos también en el Fondo de Cultura Económica, perdimos a compañeros que queríamos muchísimo, que queremos todavía muchísimo. Eh, pero bueno, mencionan varios temas en los que, en los que quería entrar eh, editoriales. Y, y bueno, uno, uno, el primero es, es eso del encierro. ¿no? Y, y yo creo que es importante porque no hay nada que más le guste a un escritor que el encierro. En realidad, en principio, a, y a los editores también nos pasa. Y, y a mí me pasaba que yo decía al principio de que, ah, no, está chingón, yo como se iba a estar encerrado esos días. O sea, a mí no me cambia nada, pero no, claro que me cambia, porque ahora mi novio también estaba encerrado y tenía que aguantarlo. Es una chinga, y eso no la tomas en cuenta. Entonces, digamos, una cosa es estar encerrado por voluntad y otra cosa es estar encerrado a cal y canto y no puedes salir, ¿no? Es muy diferente. Pero bueno, eh, primero lo que decía él sobre que no se suelen publicar textos que no sean inéditos. Es una absoluta babosada que tenemos de costumbre en la literatura mexicana, no la obsesión por lo inédito que no tiene ningún sentido en nada. Por ejemplo, hay una poeta que, norteamericana que yo empecé a leer, que, que te pasé uno de sus poemas, de Natalie Díaz, y ves el libro de Natalie Díaz, lo abres y lo primero te dice, esto fue publicado en tal, en tal, en tal, en tal, y ves, te das cuenta que el libro fue pedaceado por todos lados. Pero, pues no pasa nada, esa es la función de las revistas, debería ser eso. El Ulises de Joyce así pasó, salieron muchos pedazos en revistas, del Finnegan's Wake, ni se diga, y a nadie se le ocurrió pensar: ah, no, señor, usted ya publicó medio capítulo, no, ya no nos interesa su novela. Y es una de las lógicas del medio cultural mexicano que deben de romperse, porque de verdad no tiene ni mucho sentido. Y bueno, una cosa que mencionaba Danush, que también estoy totalmente de acuerdo, y es lo extraño como la ciencia ficción, por una parte, es el género más popular, pero por otra parte hay una reticencia enorme en las editoriales grandes para publicarlo, cuando es lo que todo el mundo lee. Entonces, digamos, se dan ese tipo de cosas eh, absurdas. No sé, ¿tú ibas a decir algo? No, pues sí, resaltar eso de que ustedes pueden entrar a muchos portales de editoriales o incluso concursos de cuento, de novela, y hay, muy, hay varios que tienen esa leyenda explícita de no se reciben manuscritos de ciencia ficción o de fantasía. Como, ¿Por qué? O sea, eh, precisamente el texto de Daniela L. Guzmán, que están aquí en esta antología, pues dice eso, ¿no? De que más bien esa literatura no es escapista, más bien nos está preparando para un destino que pues nos tocó, ¿no? Ya nos tocó esa situación zombie y nos va a tocar más más cabrón ahora con la crisis climática, ¿no? Entonces mejor hay que estarlos leyendo como obras de consulta porque va a suceder, ¿no? Entonces mejor hay que prepararnos y leer todas esas obras de ciencia ficción, ¿no? Y luego también con lo de la ciencia ficción y la fantasía, a ver, yo no sé, yo supongo que habrá alguna lengua africana donde en su tradición la fantasía no importe, pero en la lengua española, donde con Borges y Cortázar estamos desquiciados y creemos que la fantasía no está el en el lagado. corazón o en el nagarro, me refiero, el corazón de la literatura latinoamericana es fantástica. Y eso me lleva, de hecho, precisamente a mencionar que sí tenemos un texto fantástico o para fantástico, que es el de Diego Rodríguez Landeros, que es un excelente escritor. Diego es autor en nuestro catálogo de Desagüe, una novela absolutamente impresionante, yo creo que junto con Perras, de los libros que más contentos hemos estado de haber publicado. Entonces, él hace esta crónica de ir a buscar marihuana en medio de la pandemia, y pues al final pasa, no sé si estaba muy pacheco Diego o algo pasó fantástico ahí. Yo creo que se, se los dejo a ustedes para que me luego me digan. Eh, a ver, déjame ver si hay alguno de los textos que se me ha pasado a mencionar. Bueno, el cómic del Dí, sin duda alguna. Eh, bueno, también está el texto de Gerardo Lima, ¿no? Que Gerardo Lima hace esta. Él es de Tlaxcala, o sea que ya saben que para nosotros, pues, ser de Tlaxcala es ser de ningún lado, de alguna manera, ¿no? es un territorio imaginario, este municipio de Puebla. Eh, entonces, él hace, Bueno, no es un municipio de Puebla, él lo estoy diciendo de broma. Eh, bueno. Eh, me están diciendo que ya nos estamos quedando sin tiempo y aparte aprovechemos este tiempito que nos queda mejor. Para quien quiera comprar el libro, está aquí a la venta de esta mesa y aquí se van a quedar un ratito Celia Nush para firmárselos. Y bueno, eh, bueno, los agradezco a ellos y les agradezco sobre todo a ustedes por haber estado aquí, a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, este evento que estamos tan, tan, tan felices de volver. Y cualquier cosa, aquí se quedan los autores para firmar libros y pues muchas gracias a todos por venir a escucharnos. Hasta luego. Gracias.